¿Quién es el que puede hacer el mar callar?
en el momento que la tempestad te quiera hundir. Él viene con toda autoridad y manda calma. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe. Solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor. Si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe. Solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor. Si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían.
camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, alaba, simplemente alaba, alaba. Está llorando, alaba, alaba. En la prueba, alaba, alaba. Está sufriendo, alaba. Ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba. Estuve meditando y me puse a razonar. ¿Qué sería de la iglesia si no tuviera un guardián? ¿Qué sería de este pueblo semejante a un tesoro, sin alguien que lo vigile y cuidara su valor? Pues la iglesia es una joya que Satanás siempre codicia para robarle sus miembros con astucia y con malicia. Pero como Dios conoce todos los casos, nos provee de una persona que se encarga de cuidarnos. Es el pastor de la iglesia, quien con empeño y dedicación se encarga de proteger a toda una congregación. Se encarga de resolver los problemas existentes en este conglomerado de ideas tan diferentes. Y es que una iglesia sin pastor se compara a una estampida donde nadie tiene control. Es el pastor quien designa los trabajos de la iglesia, colocando a cada miembro donde más y mejor convenga. Es por eso que al pastor todos debemos respeto, obedeciendo a un mandato que proviene de los cielos. Por eso, en este gran día, todos debemos honrar al pastor de cada iglesia y su nombre resaltar. Vivan todos los pastores de cualquier congregación. Que Dios los bendiga a todos al seguir en su labor. Viva esa iglesia pura que nació en Pentecostés y que hoy predica la salvación como lo hacemos yo y usted. Viva este santo evangelio con fuerza indetenible,
que da fuerza y poder a todo aquel que lo recibe. Y si tú no has probado la fuerza del Evangelio, ven y únete a la iglesia y juntos venceremos. La iglesia no es un club donde puedes recrearte. La iglesia es un gimnasio espiritual donde puedes transformarte. No importa cuán destruido te encuentres, si vienes a Cristo, Él sabrá reponerte. Que Dios bendiga hoy, mañana y todos los días a cada congregación, a cada pastor y a toda su familia.